Hola a todos los que nos ven a través de las redes sociales de la Diócesis de Tumaco. Les cuento que Pastoral Social, a través del proyecto Apoyo a Líderes para Respuesta en los Territorios, con gestión institucional en la implementación del Acuerdo de Paz, viene trabajando con 4 consejos comunitarios, 3 radicados aquí en Tumaco y 1 en Barbacoas. Entre los que están en Tumaco está Río Tablón Dulce, Invilpín del Carmen y Aguas Lindas en la vía Tumaco-Pasto. En Barbacoas estamos con el Consejo Comunitario El Bien del Futuro. Para esta ocasión vamos a hablar del Consejo Invilpín del Carmen, quienes actualmente están viviendo una situación en su territorio. Para ello tenemos a los reporteros de ese territorio, que son los jóvenes, con quienes hemos venido adelantando un trabajo en comunicación, así que vámonos con el relato de estos jóvenes. Muy buenos días, mi nombre es Sara Ruiz, soy del Consejo de Invilpín del Carmen. En este momento estamos viviendo todos los habitantes del pueblo una situación muy crítica, porque nos estamos afectando de una u otra manera por la problemática de la sustitución de cultivos ilícitos, también porque tenemos allá niños y todo eso. En este momento pues vamos a entrevistar al presidente del Consejo Comunitario de Invilpín del Carmen. Él tendrá algunas palabras para decirnos. La presencia de nosotros en este lugar, pues nosotros como ley territorial, pues nosotros tenemos la facultad de ser propietarios de estos territorios, en la cual nosotros hoy nos encontramos directamente inconforme con la presencia del gobierno dentro de nuestro territorio, en la cual ha sido, digamos, como algo que se nos ha abolido los acuerdos que hemos tomado nosotros para así nosotros, digamos, desarrollar ciertas actividades dentro de nuestro territorio. Pero usted, directamente o indirectamente, ¿cómo se está afectando o cómo ha sido afectado dentro de su territorio o las personas que habitan en él? Ya, inicialmente, pues, con la presencia de gobierno erradicadores, nosotros firmamos carta de preacuerdo dentro del territorio una vez en asamblea, FARC y gobierno, y en la cual nosotros manifestamos que el cultivo de uso ilícito sí lo íbamos a erradicar y sí lo vamos a erradicar, pero una vez con presencia de gobierno, digamos, sustituyéndonos, ¿no? Porque hasta hoy hemos mirado que el gobierno solo ha llegado con erradicadores, más a nosotros como Consejo Comunitario de Invilpín del Carmen no se nos ha hecho una atención para la familia de... Muy bien, o sea que prácticamente el gobierno no está cumpliendo lo que se ha prometido. Pues el gobierno últimamente ha tomado el daño porque, digamos, la familia de Invilpín no hemos recibido atención, como decir, unos incentivos que inicialmente se le hizo a algunos consejos comunitarios, en la cual hoy manifestamos como consejo comunitario de familia de Invilpín que hoy le vamos a hacer un plantón aquí a esta gente que están en la erradicación, pero nosotros acá una vez lo vamos a hacer pacíficamente una vez para que a ver si así el gobierno se fije en nosotros y nos dé una respuesta a favor de la familia del consejo. Como pueden ver o observar en toda esta situación, pues no estamos siendo nosotros acompañados por todos los habitantes de Invilpín del Carmen, porque nos estamos afectando todos, de una manera o de otra hemos sido afectados, y por este momento vamos ahora a hablar con la señorita Jennifer, ella tendrá las palabras para decirnos respecto a la situación. Buenos días. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Por qué te encuentras en este lugar? Bueno, el motivo por el que nos encontramos aquí en la parte ribera del río Invilpín del Carmen, haciendo apoyo a la junta del río Invilpín del Carmen, es porque nos encontramos inconformes con la presencia de los soldados, porque ellos están en la parte alta del río, donde nosotros utilizamos el agua para nuestra alimentación, para beber. Ellos se están bañando, están utilizándola para bañar sus perros, y pues nosotros llenamos esa agua. Ella se encuentra más arriba de donde nosotros estamos. Quiere decir que estamos ingiriendo el agua
que ellos utilizan para hacer sus aseos, utilizan para bañar sus animales. Y esa es la inconformidad que tenemos y por eso estamos aquí, para encontrarle solución al problema. Bueno, así como esas acciones, a través del proyecto Apoyo a Líderes, continuaremos recorriendo el territorio donde se evidenciarán todas las acciones que vienen adelantando los jóvenes de comunicación. Así que sigan conectados en nuestras redes sociales. Ya saben, nuestro fanpage y canal de YouTube como Diócesis de Tumaco, nuestro Twitter como arroba Diócesis Tumaco y nuestra página web www.diocesisdetumaco.com.co. Además, pueden seguirnos a través de Colombia Emite, buscan Google, Radio Mira 1190 AM, la nuestra, y empiezan a escuchar toda la parrilla de programación. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.